Como me ha presentado Jesús, soy Lucía Sánchez y soy la técnico responsable de leguminosas y oleaginosas, y esta campaña, junto a otros compañeros del equipo, pues me ha tocado trabajar en temas de cereales. Entonces yo os voy a hablar de los resultados de la experimentación, de los ensayos que hemos tenido en extensivos, y daré pinceladas de las orientaciones para la siguiente campaña. Luego los compañeros de asesoramiento en cada una de las cooperativas son los que os transmitirán más definidamente los resultados y las orientaciones hacia vuestras cooperativas. Para empezar, empezaré hablando de la distribución de variedades de los cultivos extensivos, que ya ha hablado antes Julio. Por un lado, en cuanto a la distribución de variedades de trigo blando, bueno, ya veis que hay una gran cantidad de variedades de trigo blando. Este año teníamos 22 variedades, el año pasado teníamos 19, se han ido aumentando. Filón, respecto al año pasado, ha disminuido en superficie, Camargo también, y llama la atención el aumento del trigo Nudel, que en algunas zonas pues está funcionando bien y ha aumentado la superficie a un 10%. También ha habido un aumento de Mufasa y un descenso de otros trigos como Verdún o otros trigos que también se ponen en la comunidad foral. En cuanto a las variedades de cebada, pues Meseta y Saratoga son las dos variedades que están principalmente sembradas en Navarra. Saratoga es una variedad que va aumentando superficie año a año, y la verdad es que va aumentando de forma rápida, al igual que Meseta, paulatinamente también va disminuyendo en superficie, y este año Planet también ha disminuido en superficie. En cuanto a variedades de cultivos alternativos como la avena, tenemos a Chimene, que ha disminuido algo la superficie, Husky, en ese caso lo ha aumentado, y también pues la inclusión de una variedad que otros años no la hemos tenido registrada, que se llama Albatros. En cuanto a la colza, bueno, pues como señalábamos años anteriores, es un cultivo en el que tenemos una gran cantidad de variedades, y lo que sí que ha cambiado un poco respecto al año pasado son las variedades que se siembran principalmente en Navarra, siendo este año Albatros la variedad más sembrada. Junto con Constructor y LG Avirón son las variedades que se sembrarían más o menos en la mitad de la superficie de Navarra. Como ha dicho Julio antes, por el tema de los ecoregímenes, también ha aumentado un poco la superficie de habas, y eso también se nota en el aumento de variedades. Antes prácticamente era semiancha, este año semiancha tiene más superficie dentro de las habas, y lo que ha disminuido ha sido la superficie de Axel, entrando otras variedades como Alexia, Albus, Fabiola, Protabón, que son avines. Y los guisantes lo mismo, ha aumentado mucho la superficie de guisante, y a su vez también han entrado nuevas variedades con la necesidad de poder sembrar todas esas superficies de guisante. Esto es un poco la distribución de variedades, pero no solo de los últimos años, desde el 2001, y es un poco reflejo lo que os he contado antes, de que Filón más o menos se mantiene, aunque disminuye un poco en superficie, Camargo va disminuyendo en superficie, y el aumento que vemos aquí abajo de Nudel. En cuanto a la evolución de variedades de cebada, pues lo que os he contado antes, Meseta va bajando en superficie, hay un aumento importante de la variedad Saratoga, y bueno, pues ya veis que prácticamente están en el mismo punto. La segunda parte de lo que voy a hablar son las orientaciones de variedades, hablando a partir de los ensayos que hemos realizado esta campaña. Empezaré con los cultivos alternativos. Por parte de la colza, este año hemos tenido el ensayo de colza en Orcoyen, y nos presento lo que es los resultados del ensayo, porque tuvimos una nascencia, una implantación bastante irregular entre unas variedades y otras. Por el ciclo y por la manera de la que se desarrollaron unas variedades y otras, creemos que quizás pudo afectarnos al ensayo Si os acordáis, la primavera del año pasado fue una primavera muy seca, un verano muy seco y la colza se siembra muy pronto. Y es un cultivo en el que apenas se mueve el suelo. Entonces, creemos que quizás pudo afectarnos al ensayo algún residuo de la campaña anterior. Era un cultivo tras trigo y pues que nos pudo afectar a algún tipo de herbicida. Eso es lo que podemos creer. Entonces, bueno, pues los ensayos, lo que es el ensayo de este año, pues no lo vamos a tener en consideración. Entonces, lo que os presento aquí son los intercampañas de 3 años de colza, en el que veis que la variedad 3 trigo tenemos a Deca, perdonad, Excepción, y las barras verdes son las variedades que terminarían este año 3 años en los ensayos. Y las estrellas que veis ahí son las variedades que entrarían este año en recomendación. Entrarían INV 1266, que es una variedad Clearfield, Artemis y Feliciano KWS. Son las 3 variedades productivas que se han comportado bien los 3 años en los ensayos y que de cara a ciclos son muy parecidas. Feliciano es la que entra un poco antes en floración. Y bueno, pues otros años la verdad es que las variedades Clearfield o tecnologías anteriores, ¿no? Campañas anteriores no entraban en recomendación porque no llegaban a superar lo que es el testigo, pero bueno, pues este año nos ha entrado esta variedad en recomendación. En cuanto a los resultados de variedades de avena, también el ensayo de avena este año lo teníamos en Orcoyen, en los secanos frescos. Y bueno, pues como veis en los resultados del ensayo, pues la primera variedad ha sido Chimene y bueno, pues la última Intré. También sabemos que es una variedad muy de invierno, pero que está siendo superada en rendimientos pues por variedades más modernas. Y la variedad que este año estaba como tercer año en ensayos es la variedad Pablo. En el resultado de variedades intercampañas, con 3 años de ensayos, la única variedad que dentro de que nos cumplía 3 años de ensayo era variedad Pablo y es la que vamos a incluir en recomendación. Es una variedad que de ciclo no es de invierno como Aintré, pero no es tan alternativa como Chimene, con lo cual podríamos adelantar un poquito las siembras. Y además, bueno, pues no llega al potencial de Chimene, pero es una variedad que tiene buenos rendimientos. En cuanto a los resultados de variedades de guisante, este año lo que hemos hecho ha sido separar los ensayos de guisante en guisantes de invierno y guisantes de tipo primavera. En los guisantes de invierno es el ensayo que, bueno, es lo que veis ahí, el gráfico que veis ahí, y al igual que los gráficos anteriores, las variedades que tienen una barra verde son las variedades que cumplen 3 años en ensayo. Decir que dentro de las variedades que tenemos nosotros recomendada, pues ya veis que Furious sigue siendo una variedad que la verdad los últimos años se está comportando muy bien de cara a rendimientos en guisante de invierno. En los resultados de los guisantes de primavera, este ensayo se sembró un mes más tarde, el anterior se sembró en noviembre y este se sembró en diciembre, a finales de diciembre. Al igual que os he contado antes, las variedades que tienen una barra verde son las variedades que cumplen 3 años de experimentación. Y comentaros que los primeros guisantes que tenéis aquí son guisantes, en principio, de 1 o 2 años de experimentación y la verdad es que son guisantes que potencialmente están respondiendo bien y que cubren bastante bien el suelo, se adaptan bien. Entonces, bueno, pues vemos que hay pues un mercado de mejorar variedades y de cambio de variedades. En cuanto a los resultados de guisantes de invierno, en intercampañas el testigo es una mezcla de Furious y Fresnel, ya que la mayor parte de Navarra está sembrada con los guisantes de Navarra pertenecen a estas dos variedades, se ha considerado como testigo una mezcla de las dos, una media de las dos. Entonces entrarían a recomendación Escrime y Padel. Escrime es una variedad de invierno que se adelanta un poquito en la salida del invierno, entonces no sería para sembrarlos adelantarnos mucho, mejor a mediados de noviembre. Y Padel es más es Fresnel. A la salida del invierno se para un poquito más que Fresnel, es más tipo avirón. Entonces, pues eso, no sería este se podría adelantar un poco, pero bueno, nuestra recomendación siempre es que sea en noviembre, en esta zona. En cuanto a los resultados de variedades de guisante de primavera, Mitic sería la variedad de referencia y Carácter es la variedad que va a entrar este año a recomendación. Es una variedad que todos los años hemos tenido buenas producciones. En cuanto a floración, tiene una floración más tardía que Mitic, por lo tanto tampoco se recomienda sembrarlo excesivamente tarde, ¿vale? Ya que en la floración no nos coja estos periodos que estamos teniendo, que espero que no sean todos los años igual, pero de sequía, de falta de lluvia, que al final el llenado del grano nos lo puede afectar, ¿vale? Eso en cuanto a cultivos alternativos. Entonces ahora entraría ya a lo que son cultivos de trigo y de cebada por zonas agroclimáticas. En cuanto a los resultados de variedades de trigo, de trigo blando en los secanos frescos, este es el ensayo. Aquí se mostrarían en este gráfico todas las variedades que se han sembrado en el ensayo. Aquí hay variedades de primero, segundo y de tercer año. Las variedades de tercer año en los ensayos son las variedades con barras verdes, oscuras. Las que tienen un verde un poquito más claro son las variedades que estarían segundo año en ensayo, y las variedades que tienen un color mucho más claro son las variedades de primer año, ¿vale? Que solo llevan este año en el ensayo. Por destacaros un poco, bueno, pues este año en el ensayo el trigo que nos ha salido como primero ha sido Camargo. Filón se ha quedado un poquito más atrás en rendimiento, pero bueno, ya veis que los dos también arriba. En campo sabemos que ha respondido también bien Filón. Al final son dos muy buenas variedades y Camargo, bueno, pues ya sabemos que es un trigo que sigue teniendo, o sea, que tiene potencial, y luego también sabemos las limitaciones que tiene. Pero este año en este ensayo pues ha respondido bien. Y luego pues cabe destacar Fortunato y Orloge con 3 años en experimentación. De cara a los intercampañas y a las recomendaciones, con 3 años en experimentación, tenemos todos estos trigos en verde que veis ahí. Como primera conclusión, pues ya veis que no son trigos que nos superan la producción de Camargo, pero que de cara a Filón pues nos quedan en potencial un poquito por debajo. Como son Orloge, Monge, Prestans y Fortunato. Orloge el año pasado, ya lo teníamos el año pasado recomendado en la zona media, pero creemos que también podría encajar en la zona de los secanos frescos. Prestans es un trigo que la principal característica que tiene es que tiene los 2 genes de resistencia a mal de pie, pero a mal de pie a oculomilácula, siempre me sale mal el nombre, oculimácula. Pero bueno, pues entonces de cada resiembras, pues sería, junto con Montecarlo, que ya está recomendado, pues sería un trigo más, ¿no? Que tiene los 2 genes de resistencia. ¿Qué diferencia tiene con Montecarlo? Pues que este es un poquito más precoz al final de ciclo, y también es un poco más alternativo a la salida del invierno. Luego entraría en recomendación también el LG Fortunato, que el LG Fortunato lo que tiene es que es un trigo que también es bastante precoz, tanto a la salida del invierno como a final de ciclo. Entonces pues en alguna también tendría su cabida en algunas zonas del secano fresco. Y luego el LG Monje, que el LG Monje es como un ciclo medio, o sea, no es tan alternativo como otros, pero también no es un trigo muy de invierno, con lo cual tampoco habría que adelantarse en las siembras, y final de ciclo pues sería tipo Filón. En cuanto a los resultados de variedades de cebada del secano fresco, este es el ensayo también que se hizo en Orcoyen. Comentaros que este ensayo, bueno, ya veis, la primera variedad que se nos sitúa es la variedad Saratoga, es una buena variedad, que es una variedad de potencial y que también funciona bien en estas zonas de los secanos frescos. Y ya veis que Planet, bueno, que la conocemos, no es una variedad nueva, es una variedad que tiene buen potencial, pero que este año se nos ha quedado última en el ensayo. Es una variedad tipo primavera. Este es un ensayo de cebadas de invierno. Entonces, es una variedad tipo primavera que es sensible a enfermedades como el mitosporium o rincosporium. Este ensayo, como ha comentado antes, a pesar de haberse sembrado más tarde que el ensayo de Marcos, este se sembró en noviembre, pero bueno, al ser una variedad, en el momento en el que se podía haber intervenido con fungicidas, en este no se trató, así como los trigos sí, este no. Entonces esta variedad sí que se vio afectada por tema del mitosporium y de rincosporium, y bueno, pues veis que aquí está penalizado el rendimiento, pero es una variedad productiva que la conocemos y que funciona bien. Y luego pues aquí se sitúan también, pues como os he contado de los trigos, pues variedades de tercer año, de segundo y de primero. Aquí están todas las variedades que hemos sembrado en el secano fresco de cebadas. Y ya veis que las primeras pues están el LG Centella, el LG Rosella, que ahora hablaré de ellas, pero son variedades que en principio no son tan de invierno como otras. En cuanto a los resultados de variedades de intercampañas de cebada, no tenemos ninguna variedad que en potencial nos supere a Saratoga, pero sí que superan el potencial de Meseta. Que tenemos, y entrarían en la recomendación, RG Alcántara, Centella y Rosella. RG Alcántara y LG Rosella son dos variedades que son más alternativas, o sea, no son para sembrar pronto, pero que el final de campaña, o sea, el final de ciclo es un poco más largo. Y luego está LG Centella, que sí que es una variedad más de invierno, que esta sí que estaría adaptada a siembras tempranas, y también tiene una característica, y es que es tolerante al virus del enanismo amarillo de las cebadas. Con lo cual sí que en zonas de los secanos frescos donde podamos tener bueno, pues al final hay años que sí que tenemos problemáticos, y para esas siembras tempranas que es más fácil que puedan coincidir con pulgones que nos vienen pues del maíz o con momento de viento sur y que se van a encontrar esas primeras cebadas, pues bueno, pues podría tener su cabida esta cebada. En cuanto a las variedades más interesantes de los diferentes cultivos, por resumen, en las zonas de los secanos frescos pues entraría de cara a trigos Fortunato, Monge, Orloge y Prestans, de cara a cebadas LG Centella, LG Rosella y RGT Alcántara, en guisante Escrime, Padel y Carácter, y de cara a colzas Artemis, Feliciano y INV 1266L y Pablo Penavenas. Y estas son las fechas de siembra más adecuadas para cada variedad, que esto ya lo tendréis en la presentación, y luego aparte los compañeros, lo que os he dicho, cada variedad que consideren más interesantes pues os las darán en las charlas. En cuanto a la zona media, este es el resultado de las variedades de trigo de los secanos frescos, que este año se situó en el secano de Tafalla. Y hay que destacar, bueno, pues aquí sí que hemos tenido varias variedades por encima de Camargo y de Filón, que es, por un lado está Fortunato, que pues destacar que también sale bien tanto en estos secanos como en los secanos frescos semiáridos, y luego la variedad Romero, que este año se ha comportado bien, que parece una variedad bastante sana, y que bueno, es el primer año de ensayos, entonces pues le seguiremos la pista. Como resultado de variedades de intercampañas de trigo y los secanos frescos, pues va a ser Fortunato, la variedad que cumple 3 años en el periodo de ensayos y que va a entrar en recomendación. Y bueno, las características ya os las he comentado antes. Al final es un trigo bastante precoz, tanto a la salida del invierno como, bueno, precoz a la salida del invierno como a final de ciclo, entonces pues en las zonas puede tener su cabida. Y Orloge, bueno, que ya estaba en recomendación el año pasado con 2 años de ensayos. En cuanto a las variedades de cebada, al contrario de lo que del ensayo de Orcoyen, aquí sí que ya hemos tenido un grupo de variedades de tercer año que nos han superado los testigos tanto Saratoga como Meseta. Haciendo el intercampañas de los resultados de variedades de cebada, por encima de Saratoga se nos quedan estas 4 variedades, y entrarían en recomendación LG Rosella, Anzola y RGT Alcántara. Como os he dicho antes, LG Rosella y LG Alcántara son variedades más alternativas a la salida del invierno, que no serían para siembras muy tempranas, pero el final de ciclo es un poco más largo, y serían para sembrar pues más o menos como meseta. Y luego entraría también aquí Anzola. Anzola es una variedad que sí que es bastante más alternativa, ¿vale? Y también el final de ciclo es más precoz que las otras dos anteriores. Esto es una gráfica en la que se compara el rendimiento entre las variedades de cebada, el rendimiento de este año, en índice de las variedades de cebada, tanto en secano semiárido como en secano fresco. Aquí lo que podemos ver es que hay variedades que se ve que están, que su comportamiento está muy destinado a algunas zonas, su mejor comportamiento, y esta gráfica está ordenada de mayor índice a menor índice, es mayor índice productivo en el secano fresco. Y entonces, por ejemplo, variedades como Anzola, pues vemos que se adaptan mucho mejor a las zonas de secanos semiáridos y Hispanic que a la zona de los secanos frescos. Mientras que variedades como Centella o LG Centella o RGT Alcántara, pues vemos que en las dos zonas tienen un buen comportamiento. Esto sería un ejemplo un poco de lo que se hablaba de variedades resilientes, que vemos que las dos zonas pues podrían tener un buen comportamiento. Y este es un gráfico en el que es un gráfico de cebadas, todo esto es un plantel de cebadas y es el dato de diferentes variedades de cebada, y lo que representa esta gráfica, estas barras, es los días que hay entre el espigado y la madurez fisiológica del cultivo, que es cuando ya consideramos que esa variedad ya ha terminado y ya ha llegado a madurez fisiológica y ya solo falta el secado. Entonces, lo que vemos que hay variedades que empiezan muy pronto el espigado, como por ejemplo el eje aitana, pero que luego hasta la madurez fisiológica pasa muchísimo tiempo, mientras que hay otras que por ejemplo Saratoga es más tarde al espigado, pero luego esa fase es muchísimo más corta. Estamos viendo que, por ejemplo, esas variedades en las que esa fase es más corta, en cebadas están respondiendo bien en rendimientos, y luego, sobre todo, variedades que tampoco se van mucho en el espigado y la madurez fisiológica. O sea, ese periodo, variedades que están funcionando bien, como Saratoga, Meseta, tienen este periodo más acortado, o por lo menos es lo que estamos viendo. Centella, que también se está comportando bien. Son variedades que el periodo entre espiga y madurez fisiológica no es excesivamente grande. Eso en el caso de las cebadas. Entonces, variedades más interesantes para la zona media, en este caso las que entrarían a recomendación, por recapitular, entraría Fortunato en trigos blandos. En cebadas de ciclo largo, LG Rosella, Anzola y RGT Alcántara. En guisantes, Escrime, Padel y Carácter. Y en colza, igual que en el secano fresco, Artemis, Feliciano y INV 1266L. Aquí no consideramos que Pablo, por ahora, con los datos que tenemos, y nosotros teníamos el ensayo de los secanos frescos, puede que Pablo pueda entrar aquí como variedad de avena, pero ahora mismo con los datos que tenemos preferimos ser cautos y recomendarla por el momento solo para los secanos frescos. Estas son las fechas de siembra más adecuadas para la zona media. En cuanto a la zona árida, semiárida e intermedia, este año, bueno, pues teníamos el ensayo en Cabanillas y, bueno, pues un poco reflejo, ¿no?, de lo que ha pasado en esa zona, pues los ensayos nuestros tampoco han sido válidos, no hemos podido obtener información de estos ensayos. Entonces, de las referencias que tenemos de otros años y de otros ensayos, vamos a meter en cebada como recomendación LG Rosella y RGT Alcántara. En guisante, Escrime, Padel y Carácter también como variedades nuevas, y en colza lo mismo, Artemis, Feliciano y INV 1266L. Y en el caso de los regadíos, pues también comentar pues que este año también el ensayo que teníamos en Tafalla en el regadío, pues los ensayos tampoco, tampoco han sido representativos de lo que es un regadío. Por lo tanto, los datos de los ensayos de regadío no se van a considerar, pero al igual que con la zona de los secanos áridos, hemos tenido en cuenta datos de otros ensayos. Entonces meteremos RGT Alcántara como cebada y en el caso de las colzas pues también meteremos las mismas variedades en recomendación. Y bueno, esto es un resumen de las variedades más interesantes por zonas y las recomendaciones, que es lo que os he contado antes ya. Una diapositiva 3 veces y no ni esta. ¿Ah, no? Un poquito, no la anterior. Esa. ¿Qué? Ah, sí. Ha pasado varias veces. Ah, las fechas de siembra más adecuadas en la zona de regadío. Bueno, y esto es lo que yo os quería contar, que igual he ido demasiado rápido, pero bueno, cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues os la contestaré.